especial, nos vamos a regalar una de cómicos con Ernesto Sevilla, Vaquero y el Monaguillo. ¡Ah! Va a ser una noche divertida. Si tenéis problemas, os garantizamos que en una hora os los quitamos. Al menos los olvidáis y os reís. Y se unirán a esta fiesta esta noche Mario Vaquerizo, Ana Simón y Marlon. Periodista que nos está contando las cosas que nos deberían de contar otros, Jordi Évole. Cera, daremos cera. Bueno, en cuanto a la actualidad, ¿sabéis el tema de hoy? Lo flipas, macho. O sea, hay una polémica, hoy hay una polémica porque se ha sabido que en la cafetería del Congreso de los Diputados está subvencionada con 900.000 euros del dinero que pagamos todos los españoles para que los diputados se puedan tomar los cubatas más baratos. ¡Qué gerolo! ¿Sabéis cuánto vale un gin toni en el Congreso? 3,45. ¿Cómo mi pueblo? Sí, sí, 3,45 vale un gin toni. Con razón quiere volver a Aznar. Qué fuerte. No te digo. Es que 3,45 muy bueno. Milagro será que no se presente Guti. Esto es beber a morro, macho. No, pero es que imagínate esto, porque está muy barato el alcohol, ¿vale? Sí, sí. Está barato todo, porque le han dado 900.000 euros que los pagamos nosotros en Chile. Sí, a las 5 de la tarde. ¿Cómo están los diputados? ¿Cómo están? Están todos abrazados diciendo, tío, eres un corrupto de puta madre. ¿Dónde está Tony Canto? Saca en Twitter que la vamos a liar. Y el otro, espérate que me está aparcando el coche Miguel Ángel Rodríguez. ¡Que lo roza! Bueno, tenemos el momento del Congreso de los Diputados justo después de haberse aprobado el nuevo precio de los cubatas. 3,45 euros. Aunque sea por esto, ellos discuten, pero ya van... Ustedes no tienen ninguna autoridad. Mire usted ya, porque además está repitiendo una y otra vez la misma frase. Es que no le veo ni una sola idea nueva. Es la misma frase, la misma frase. Que no tiene autoridad, que no tiene autoridad. Bueno, pues ya lo ha dicho. Copas en diferido. Aprovechamos para saludar a todos los diputados que están viendo El Hormiguero en este momento. Y decimos que son casi las 10 de los 10, faltan 2 minutos. Y amigos, hoy han venido a divertirse al Hormiguero Ernesto Sevilla, el Monaguillo y Vaquero. Ay, ¡qué alegría! Eso. Bueno, sois tres grandes... Es que hay un acontecimiento y una noticia que queremos dar. Tres grandes cómicos que triunfáis por separado, que tenéis vuestros shows, pero ahora tenéis un show juntos, os habéis juntado para hacer un espectáculo que se llama Arreglando el Mundo. Lo vais a poner en marcha a partir del día 5 de junio en el Teatro Compact Gran Vía. Muy bien. Y nos gustaría, Ernesto, cuéntanos un poco, o sea, ¿convertís un teatro en un bar? Bueno, sí, el teatro se convierte en un bar, a la gente le invitan a cerveza, que eso es ya la gente... ¡Bien! Claro, la gente lo celebra mucho. A 3,45 nada más. Y además así ya, bueno, ya empiezan a ser un público más fácil. Les das alcohol y ya se ríen más. Y son tres amigos hablando de cosas, pues arreglando el mundo. Somos nosotros, que bueno... Con Cristina Urgel, que es nuestra maestra de ceremonias, la persona que nos va, que va a conducir todo y que incluso va a hacer un karaoke con el público. Va a ser una cosa, pues imagínate, gente cantando anónima, pues casi todos, parece todo heredero de Luis Cobos. A mí me parece un ideón, ¿vale? O sea, todo había que transformarlo en un bar. Tú transformas esto en un bar y Vaquerizo te viene gratis. Mira, sí. Mira, no, lo he pensado mientras...
transformaban en teatro, los estadios de fútbol había que transformarles en bares. Así hasta Mourinho sería capaz de conseguir una copa. Mira. Bueno, tres amigos que están en un bar hablando de las cosas normales. Por ejemplo, Urdangarín. Urdangarín, por ejemplo. Hombre, Urdangarín, pues de eso se habla, porque es verdad que si tú piensas, si España fuera un gran bar, un bar enorme, Urdangarín no habría hecho un simpa. Un simpa, a todos nos habría hecho un simpa, si fuera, claro, hay que hablar de eso. A mí lo que me hace gracia de Urdangarín, cuando lo pienso, es que Marichalar era el bueno. O sea, claro, con el monopatín, pero era el que molaba, ¿no? Dice, tomaba droga, digo, ya, pero con su dinero. Una anécdota que pasó de verdad. ¿Sí? Cuéntalo, es una anécdota real. Bueno, todo lo que le pasa a Marichalar es real, porque fue real. Pero yo tengo una anécdota que es verdad. Y es que en el Museo de Cera, cuando se divorció con la infanta, el muñeco del Museo de Cera de Marichalar se lo llevaron al Museo del Ferrocarril de Madrid. ¿Ah, sí? Esto pasa. Un dato, es una primicia. Esto pasa con muchos muñecos del Museo de Cera. Cuando no valen, se los llevan al Museo del Ferrocarril de Madrid y lo ponen de figurantes esperando el tren, sentados en el vagón. Entonces yo estaba ahí grabando. Entré a un vagón y vi a un revisor, que era el revisor, y digo, ¿tenéis a Marichalar de revisor? Era Marichalar. Y me dice el tío del museo, dice, sí, pues mira quién es el maquinista. Y era Saddam Hussein. Me imagino, claro, el Urdangarín da siempre al final, bueno, el rey es el segundo que cae en un bar, ¿no?, en la conversación, ¿no? Claro, pero ¿qué rey? Hay que concretar, porque puede ser Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Michael Jackson, el rey del pop. Sí, claro, Luis Piedrahíta, el rey de las cosas pequeñas. ¿O quién? O Chimo Sánchez, el rey del narco corrido. El rey, se habla de él en los bares porque da que hablar, ¿eh? ¿Vale? Le dispara un elefante, se cae, Corina se cae, es que pone la tele y está la infanta Elena en Gandía Shore, o sea, Nosotros vamos a hablar de rey, además, sobre todo, de cómo se está poniendo el rey, porque decía, no, nos vamos a salir del euro, y el que se está saliendo del euro es él, de la moneda, ya no entra en la moneda, no entra. Además que él mató un elefante, todos los elefantes lo están buscando a él ya, por eso tiene mucha memoria, no olvida. No olvida. Van ahí a saco. Y Bárcenas, ¿no? ¿No os parece un tío listo? O sea, no sé si al final a Bárcenas hay que meterlo en el talego. Dale. Listo. Si robas, no lo dejes apuntado. Hay una cosa. Una cosa, y es que hace unos años Forum nos estafó con los sellos, ahora Bárcenas nos roba con los sobres. Yo empezaría a investigar las postales. Sí. Las postales, sobre todo la de la flamenca, esa que tienen como tela. Ahí está la tela. Ahí está, esa de la flamenca. ¿Y el nuevo Papa, os gusta? O sea, Papa Francisco. Yo soy un loco de los papas. Yo soy muy loco con los papas. Me encantaría un papa todos los días. Me lo pide el cuerpo, ¿eh? No. Me lo pide el cuerpo. Me encantaría un papa todos los días, pero para ponerle nombres. Por ejemplo, ponerle a uno Papa Camilo VI, por ejemplo. O Papa Don Pritch. ¿Cómo le pondrías tú? Yo, papa, papa, para, papa. Y el antiguo, porque a mí la duda es, tu trabajo es asomarte a un balcón y dimites. ¿Qué tenía, vértigo? O sea, con todas sus paguitas te dan de alta. Madre mía, si estás como Dios. Oye, ¿cuánto pagáis vosotros el gin tonic? O sea, estaba dando antes la noticia del Congreso de los Diputados, sí, que han subvencionado la cafetería con 900.000 euros. 3,45 el gin tonic. Está muy bien de precio. Hombre, es muy económico, ¿eh? No, me parece que es normal que paguen los cuotas a los políticos, porque después de decir tantas chorradas, es mejor que se olviden, porque si no, no pueden. A mí me parece que con esos precios no me extraña que se presente Maciel para el grupo mixto. No me extraña. A mí me molesta un mogollón, porque me imagino a los políticos allí tomamos diciendo alcohol, hemos venido a emborracharnos, el ciudadano nos da igual. Y lo llevo mal. Por cierto, Ernesto, tú conoces otros locales donde, nosotros somos unos pringados, no podemos ir, pero hay otros locales donde también se maneja el alcohol barato, ¿no? Efectivamente, hay locales, por ejemplo, en un tanatorio, más o menos son los mismos precios. Vosotros, si queréis beber barato, ir a los tanatorios,
Lo de eso, sí, se ve. No es el mismo ambiente, a lo mejor. Es un after. Afterlife o... Pero es... Y también en los bingos. En los bingos. También está muy barato. A la gente en los tanatorios, bueno, pues lo han pasado mal, les dan de beber barato. Y los bingos... Le dan beber para que juegue, se relaje. Claro. O sea, bueno, pero son informaciones que nos viene bien. Sí. Hablemos un poco, porque Vaquero, en un bar se habla de todo. Tú hablas, por ejemplo, de las cosas que te dice tu hija, ¿no? Me tiene loco. Me preguntan las cosas que no sé. Me ha dicho, papá, ¿cómo puedo saber si alguien es buena persona? Solo he sabido decir esto. Digo, mira, si tú vas al bar, del bar, al darte el cambio, te da 30 euros de más, se les devuelves al del bar. Que tú vas al banco y el banquero, sin querer, te da 30 euros de más, tú se les devuelves al del bar y que ponga para todos. ¿Vale? Y soy un tío justo, ¿eh? Que a mí los del banco me ingresaron 10.000 euros por error y les regalé unas cazuelas, como hacen ellos. Ernesto, gracias a tu experiencia familiar, tú te has convertido en un verdadero especialista de los guantazos, ¿no? Efectivamente. O sea, es verdad que tu padre... De recibir guantazos. No, no. Tu padre te pegaba, ¿no? Bastante. Me pegaba, siempre con razón, tengo que decir. Era un poco cabroncete, siempre me pegaba. Y entonces, como me pegaba, pues... Yo le puse nombre a los guantazos. Ajá. Simplemente. Pero te pegaba más que el padre de Michael Jackson. Más que a Michael... Sí, porque... todos sabemos que el padre de Michael Jackson, por desgracia, a Michael Jackson le pegaba. De hecho, la expresión "te doy una hostia y le pongo a bailar" la inventó su padre. Y habían pegado mucho y, por ejemplo, está el escudo mortífero, por ejemplo, que es un nombre que le he puesto. Sí, sí. El escudo, ¿cómo es el escudo mortífero? Pues el escudo mortífero es cuando viene tu madre a pegarte, entonces tú te tapas así. en un escudo perfecto dices, es imposible que me toque. Claro, tu madre siempre te va... O sea, lo único que estás haciendo con las manos a la cara es el ridículo, porque las madres siempre encuentran el hueco. Te la pegan, tú te quedas así, que no sabes por otro lado venir, te quedas como un conejo cuando le dan las largas, ¿no? Y hay otro guantazo que te daba tu padre después de correr por el pasillo, ¿no? Claro, ese es otro. Después de correr por el pasillo, que es una cosa que nos ha pasado a todos, con tu padre, a todos. Vas ahí, te va pisando los talones, te metes en tu cuarto, cierras la puerta, tu padre está al otro lado, como Jack Nicholson en El Resplandor. Estáis ahí, tu padre forcejeando. Hay incluso gente que dice, a ver, ya me van a pegar, ya voy a recurrir al último cartucho. Ahí, papá, te quiero. Dice, para ver si se libran, pero... Ni de coña, porque entonces tu padre lanza la gran mentira que hemos oído todos alguna vez, que es, abre, hijo mío, que no te voy a pegar, ¿no? Que es mentira totalmente, porque cuando abres la puerta, una rendija, entra la mano de tu padre como un tranchete, vamos. Te la pega y te la has comido. Y ya está. Bueno, Guillo, tú también has tenido una infancia complicada, dura también, porque tú las series de televisión no las veías, las... analizaban más bien. O sea... Es que echaban cosas raras, es que no era... Desde Marco ya, Marco de por sí, el argumento, llega el guionista, lo tira allí y dice, a ver si cuela. ¿Sabes? Un niño con 6 años que se va a buscar a la madre con un mono, y no hay nadie en ninguna aduana del mundo que diga... Que tiene 6 años, creo. Que va con un mono. O que solo lo veo yo. Es un Willy. Claro. ¿Esto qué es? ¿El sexto sentido? Claro, y entonces echaban... Había series, por ejemplo, un ejemplo. Vacación en el mar. ¿Os acordáis Vacación en el mar? Claro, claro, el barco. Un barco con 3.000 pasajeros y un camarero nada más. El tío está allí estresado. No sé si os acordáis de la cara de Isaac. Ahí lo tenéis. Se reía por encima de sus posibilidades. O sea, un tío con tanto trabajo no puede estar... Pero mira los dientes. Además, entre las dos paletas entra uno andando. Es increíble, Isaac. Se ha hecho mucho daño con los niños de mi época, por lo menos, de mi época. Claro. Vaquero, tú das consejos para la vida. Dices que si vas a hacer algo mal, que no te quedes a medias. No, hay que hacerlo del todo. Todo. Mira, tú vas con tu pareja y se enfada tu pareja porque miras a una tía buena cuando pasa. Porque solo miras a las tías buenas. No, hay que ir más allá, ¿vale? Hay que mirar a todo, pero a todo, Pablo. Que pase un viejo y digas, ahí lo que te daba con la cachava.
conciertas. Ahí se queda ya. Cuando miras, todo va bien ya, claro. Claro, claro, totalmente, ¿vale? Es como cuando nunca te has despertado con una chica en tu casa y dices, ¿y ahora cómo la digo que se vaya sin quedar mal? Juégatela a tope, o sea, a tope. ¿Vale? La miras muy serio y la dices, ayúdame a matar a mis padres, ¿vale? Sale disparada. Ahora, si se queda, tienes un problemón, Pablo. Tu teoría para que nos crean, dices que es hacer las cosas a lo grande. Por ejemplo, a la infanta... no la llegamos a creer del todo porque dices que ha mentido poco. Ha mentido poco, dice que no sabía lo del dinero negro. Pues no la creemos porque ha mentido poco. Si miente de más, se salva. Ah. O sea, sale en rueda de prensa y dice, mi marido Urdangarín, ¿cómo que jugaba a balonmano? Yo estoy soltera. Lo mejor de la nocilla es lo blanco. Y dices, ole, la infanta, la creo. Ay. Bueno, y Ernesto, todos hemos pasado vergüenza con nuestra familia en algún momento. Sí. Tú tienes bastantes historias sobre tu familia y la vergüenza, por ejemplo, tu madre te hacía pasar vergüenza cuando eras pequeño, ¿no? Mucha. Por ejemplo, cuando teníamos todos así un bigotillo así, que parecíamos todos por... Sí, del chino malo. Sí, el chino malo de las películas, de Bruce Lee con la I al final. Bruce Lee con I nada más al final. Que parecíamos todos puertorriqueños de guerrilla, que nos salía por aquí. Yo me quería afeitar... para que se me salía pelo fuerte por toda la cara como la Pantoja, pero... Mi madre me dijo, no, mejor te lo tiñes de rubio, me dijo. ¿Te dijo eso? ¡No! ¡No! ¡Error! Con una pomada. Y ahí iba yo con un bigotazo rubio, prefiero. Y tu padre también te hacía pasar mucha vergüenza, ¿no?, cuando ibais conduciendo. Sí, mi padre, sobre todo cuando nos íbamos de vacaciones, porque se perdía. Mi padre no tiene ni puta idea de conducir. Se pierde, es un peligro. Además, se da muchos golpes en el coche. Pero no pasa nada porque tiene un rotulador que es del mismo color que la chapa del coche. No pasa nada porque, o sea, se puede quedar dormido en el volante, pero no pasa nada porque lleva el rotulador. El rotulador y con esto ya... Alguna vez ha tenido un siniestro total y lo han encontrado por el arcén con el rotulador ahí. La vergüenza es cuando nos perdemos, porque sí. Mi padre tiene que preguntar, y cuando pregunta yo empiezo a pasar vergüenza, porque baja la ventanilla y siempre coge a un tío y le dice, perdone, por aquí se va para allá. Y yo le digo, sí. Pero el tío dice, sí, se va por allá. Y si no, hace otra cosa, otra modalidad de pregunta, que hace una pregunta concreta, a lo mejor le dice, a ver, la Plaza de Cataluña, por ejemplo. Entonces el tío responde, porque se la sabe. Sí. Y un tío cuando se sabe una respuesta... Ah, sí, pues sí, sigue usted por esta carretera, coge la avenida, coge la tercera salida. Entonces mi padre hace lo siguiente, cuando ya ha recibido, digamos, la respuesta que a él le interesa, el resto de lo que está diciendo el hombre se la suda, es un poco paja, se la suda. Entonces, mirándole a los ojos al tío que le ha preguntado, sube la ventanilla y... Tienes una familia bastante particular. ¿Es verdad que tienes una tía que se parece a Juan Tamariz? Sí. Es impresionante, pero sí, es una tía que tengo que... Se quedó calva, la pobre. Sí, porque a las mujeres se quedan calvas también. Es un hecho. De hecho, no sé si sabéis... me cago en tu tía la calva, es una expresión que... Pues mi tía era calva. Se quedó calva, empezó por la parte de arriba... o sea, que el pelo de abajo, el rodapiés, lo llaman rodapiés. Claro, lo tenía largo y rizado, porque tenía el pelo rizado. Y con las gafas, pues se parecía bastante a Tamariz. De hecho, le decíamos Tamariz, pero se llamaba Patro, pero le decíamos, Patro, ¿y el pelo? Y decía, ¡ha desaparecido! ¡Chara! Lo tuyo era peor, monaguillo. Porque tu padre te llevaba a la feria. La feria es un sitio muy peligroso. Cuidado con la feria, es un sitio muy peligroso. Yo recuerdo, me llevaba los cacharritos, que yo miraba los cacharritos y decía, no tiene mierda el cacharrito. Lo primero que decía, que tenía un Mickey pintado, que tú lo mirabas y decías, es Mickey, pero no es Mickey. A ver, tú decías, tiene todas las cosas de Mickey, pero... No es Mickey. Ah, era un Mickey de botellón. Era un Mickey que lo pintaba el mismo del tren de la bruja. Que tú, eso es una bruja. Yo no había visto nunca una bruja en chándal. ¿Sabes? Que lo único que tenía de bruja es que le quedaba un diente. Y después los coches de choque. Tú te montabas los coches de choque. Yo no he sabido llevar un coche de choque. Tú te montabas, metías la ficha y hacías.
te quedabas en una esquina dándote golpe, ¿sabes? Y dándote golpe y dándote la gente cacharrazo, y luego veías como el dueño pasaba despeinado con un cigarro llevando dos coches con los pies puestos en la goma. Y una de las cosas más peligrosas de la feria es comer en la feria. Comer en la feria, pues lleva un riesgo, tiene un riesgo. Y tú ves los pollos esos que dan vueltas, esos que están así. Que yo he visto pollos tosiendo, tosiendo. Que yo una vez me acerqué a un pollo y me hacía el pollo. Vete a los gofres. Vete a los gofres. La feria es un sitio muy peligroso. Muy peligroso. Vaquero, a ti las cosas de comer, hablando de esto, de beber, sobre todo en los restaurantes, la tontería del vino te molesta, ¿no? Está yendo a la olla con la tontería del vino, ¿eh? Que te dice, bébetele, buenísimo, es un reserva. Digo, si fuese buenísimo sería titular, o sea, Que cuánta bobada, ¿no? Ahora dice, déjale que respire. ¿Cómo va a respirar el vino, vale? Mira, me tiró un pedo, pa, dice, ¿qué ha sido eso? Digo, el vino, ¿qué ha tosido? Mira. Como los pollos de la feria. ¿Y qué tienes contra la comida sana? ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo contra la comida sana? Que se nos va la mano también. Mi cuñado se ha puesto a dieta, solo come verduras, frutas, hortaliza, de verdad. En el oído no tiene cera, tiene membrillo. O sea, sí. Y es que me da mucho miedo este tema. Me da miedo bifidus, casi inmunitas. Acabamos cagando algo vivo, Pablo, de verdad. Buenas tardes. Sí, esos yogures que tener mucho cuidado. Esos yogures no hacen noche. No hacen noche. Los que llevan Paki Kazaki con tus mulitas, estos no hacen noche. Te los toma y los escucha de irse. Digo, además te los tomas y enseguida, ¡pum! ¿Sabes? Enseguida, eso porque no respetan el circuito. Coge por urbanizaciones o algo y no te respetan el circuito. Madre mía, cómo caen. ¡Qué yogur, qué fe! ¡Qué maravilla! Os voy a presentar las estrellas de este programa. Son Trancas y Barrancas. Oye, una cosa, monaguillo, porque yo te digo mucho por la noche en la radio, ¿sabes? Ahí estamos con la parroquia cada madrugada, pues dándolo todo. Me encanta, es buenísimo. Bueno, una cosa, que si el monaguillo, que si la parroquia. Pero tú de verdad eres religioso, o sea, ¿tú cuándo fue la última vez que te has confesado? Ay, mira, ahora mismo lo estoy haciendo. Ahora mismo nos está sacando una confesión, pero además con mucha tranquilidad. ¿Cómo logras soltarnos, Que estamos detrás de la cortina los tres diciendo... Bueno, el hormiguero, claro, era la primera vez, menos para Peluqui, era la primera vez. Y es verdad que bien nos lo está sacando todo, Pablo. Oye, chicos, vosotros sois de los mejores cómicos de España, hay que decirlo, pero hay muchos cómicos que viven en el anonimato, haciendo sus chistes gratis. Pobres. Sí, en Petit Comité, hoy queremos homenajearles con una sección a la que hemos llamado... ¡Ay, que me lo quitan de la mano! Donde más humor hay escondido ahora mismo es en los carteles de los mercadillos. Sí. Está petado. Hemos encontrado los mejores carteles de los mercadillos, ¿vale? Pero les hemos tapado la parte más graciosa, a ver si conseguís adivinar la tontería que dice, ¿vale? Sí, pero vamos con el primer cartel, ¿vale? Es un cartel, hay una caja, ¿vale? Hay ropa y pone a 2 euros unidad. Y pone Vittorio y... Hombre, a mí me pide el cuerpo Vittorio y Chumino. Pero y Luquino no será, tengo que decir algo, porque si es gracioso... No hace falta. Vale, Vittorio y Gasteiz. Tiene que ver con la ropa, con la calidad de la ropa. Ah, es Vittorio y los chinos. Todo va relacionado. Son carteles auténticos del mercadillo, ¿no? Hay creatividad en los mercadillos. Esto es todo auténtico. Mira, vamos a ver otro, porque este es un puesto muy lujoso. Que dice, perfumes, 5 euros. Yo lo sé. A ver. Ay. Robados. ¡Efectivamente! ¡Perfumes! Está en el mercadillo comprando bragas. ¿Sabéis lo que gritan ellos, no? Ese señor lo que grita porque dice, le robo por la noche, le vendo por la mañana. ¿Cómo sabe el vaquero de esto? Bueno, vamos con lo siguiente. Es que han hecho una sesión de tu terreno. Eso no vale. Hombre, te voy a decir la verdad, monaguillo. Esta mañana estábamos en la redacción y digo, a ver, vaquero, de esta, ¿cuál te gusta más? La del mercadillo. Bueno, vamos al siguiente. Un vendedor creativo, ¿vale? Ha decidido regalar una cosa por la compra de las bragotas. Pero, ¿qué hay que poner el cartel? Por la compra de 3 bragas regalamos... Sí, es lo que está debajo, ¿eh? Regalamos... Rima con braga seguro. A ver, No rima, vaquero. ¿No rima? No, es que por es sorprendente. Por la compra de 3 bragas te regalamos... Va bien. Te regalamos... Mirad la flecha.
Te regalamos un libro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un libro? ¿Un libro? ¡No! ¡No! Hombre, muy importante. Os recuerdo que tiene un libro a mano. Arreglando el mundo se estrena el próximo día 5 de junio en el Compact Gran Vía con... ¿Sí? Una y cerveza. Solo. Vamos a estar 8 únicas semanas. Y este año que no va a haber verano, que la gente aproveche para ir al teatro, porque vamos a estar... Digo, la gente, como no va a haber playa ni nada con esto de las temperaturas, ¿eh? Que venga la gente porque vamos a estar solo junio y julio. Pero junio y julio, 8 semanas. Y en el Rey León no dan cerveza. Eso es verdad. Levantad conmigo, por favor, y venid. Va a venir algo bastante gigante. Venid por aquí, venid por aquí. Y que entre el artefacto. Hemos... vosotros sabéis que los japoneses están muy locos. Entonces, esto que vamos a hacer ahora es que lo hemos visto en un programa de Japón. No entendemos ni una palabra de lo que decían, pero nos ha parecido tan gracioso que queremos hacerles un homenaje y hacerlo nosotros también. Muy bien. La idea que creemos nosotros que hacen los japoneses es algo como no repitas el modelito. ¿Sabéis que en las fiestas las chicas, por ejemplo, les fastidia mucho ir a una fiesta y que de repente haya otra con el mismo vestido, ¿vale? Pues el procedimiento es el mismo. Nos vamos a meter aquí. Nos tenemos que poner una casaca y un casco del mismo color. Pero casco para... ¿Pero has visto el material? Sí, no, no, hemos preparado, cascos especiales para Ernesto. Muy buena almendra, muy buena almendra. Gracias, gracias. Vale, me voy a poner aquí en mi parte. Y entonces la idea es la siguiente. Casaca y casco del mismo color. Estamos dentro. Cuando nos digan salimos... Y el que no lleve el modelito repetido, ese se lleva un punto. El que no lleve el modelito. La idea es no repetir modelito con los demás. ¿Preparados? Vamos para adentro. Elegir un color. Vosotros no tenéis que repetiros con ningún otro, ¿eh? Aquí se ve mucho la... No, tiene Ernesto, que... Ernesto, del mismo color, favor, Ernesto, del mismo color todo. Casco, casco y chaqueta, mismo color, por favor. Elige uno Ernesto. De los dos, por ¿Qué favor. ¿Qué color me lo he puesto? Que no me acuerdo. A ver, Monaguillo, ahí está, efectivamente. Ahí está, Monaguillo ya ha elegido su color, Vaquero ha elegido su color y Pablo también. Solo falta Ernesto, están ahí poniéndose guapos. Se nota mucho la personalidad de cada uno, ¿no? Por el color que elige. Está muy torero el Monaguillo, pues nada, ¿estáis listos? Vaquero, por favor, sal. Ahí está, Vaquero, sale. Vamos ahora con el Monaguillo. Bien. Vamos ahora con Ernesto. Ahí está Ernesto. Correcto, muy bien. Y solo falta Pablo Motos. Vamos, Pablo. No. Pablo Lasca, vamos, macho. Por lo tanto, solamente hay un punto para el Monaguillo y para Ernesto. Vamos dentro, el mejor de 4. Vamos. Venga, dos para dentro otra vez. Dos para dentro. Y os recordamos una cosa. Ahora podéis cambiaros o quedaros y a intentar despistar al rival. Podéis decidir. Mira, ya os voy a dar una pista. Hay uno que es el más vago de todos que no se ha cambiado. Por ahora. No queremos adelantar más pistas. Bueno, venga, voy a cambiar. Ahí está. Va que lo que es Ernesto ha dado pista. Ha dicho... Monaguillo, vas desconjuntado, no puedes. Tienes que conjuntarte. Tiene que ser gorro y chaqueta del mismo color. A lo mejor es que desde el tónico no lo sabías. Ahora, vale. Atención, porque ahora han cambiado las cosas. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Perfecto, vaquero, por favor. Ahí está. Que salga ahora el Monaguillo. Bien. Que salga Ernesto Sevilla. Todo va bien. Bien. Todo va bien. Que salga Pablo Motos. ¡No! Pero Pablo, ¿lo estás haciendo aposta o...? Desastre. Punto para Vaquero y punto para Monaguillo. Psicología inversa. Sí, inversa para tus puntos. Venga, para esto otra vez. Atención. Porque va ganando el Monaguillo, pero nada está decidido. Atención, ahora tenemos otra vez los que se pueden ir quedando con su color o se pueden cambiar de color. Os daremos una pista. Hay uno que no se ha cambiado. Y os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Como salgáis ahora, nadie se lleva ningún punto. Vaya, esta es una buena pista, ¿eh? Es una buena pista. Contamos 10 segundos. Ahora mismo nadie se lleva puntos. Contamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que salga Vaquero! Vaquero, para afuera. Atención. ¡Que salga el Monaguillo! ¡No! ¡Que salga Ernesto! ¡Sí, señor!
Carla Pablo. Ahora punto para Ernesto, punto para Pablo. Atención, porque en esta última ronda se decide todo. Vaquero, un punto. Última ronda, dos última puntos, ronda, vamos adentro. Dos puntos. Y Pablo, un punto. El último cambio, atención, está muy emocionante. Parece que todos han decidido cambiarse de color. Esto no quiere decir nada, aunque puede que alguno decida quedarse como estaba. Aquí, pues como si no hubiéramos dicho nada, porque no sirve para nada esta información. Bien. Vaquero, recuerda... Os daré una pista. El monaguillo lleva corbata. Ahí está. Vale, oh, me parece que estáis listos. Vaquero, por favor, adelante. Ahora el monaguillo. Bien. Que salga Ernesto. Bien. Bien. Y ahora el aguafiesta. Claro, es que vas a por Ernesto, macho. Vas gana a por él. El monaguillo con 3 puntos en esta competición. ¡Que se une el baile, Ana Simón, por favor! ¿Vais a quedar así? ¿Quedáis así, no? ¿Puedes quitar la chaqueta? Porque bueno, no, 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 noble, perdón, bueno, calor. Bueno, que hoy... Oh. No es que yo no quiera currar, ¿vale? Pero no traigo nada nuevo. Traigo un juego que ya he hecho, pero como tuvo un mogollón de éxito en Twitter y en todos sitios, y como perdió Mario Casas y quiero que pierdas tú, voy a repetir el juego de la harina. Vale, ¿eh? Juego de la harina. Venga, ya sabéis, venga. Necesitamos explica. Un bol de harina, una bandeja, la cogemos así y giramos. Bien. Esta es la parte más complicada. Ahora levantamos y tiene que quedar así en forma de pastel, ¿eh? ¿Por qué no sale? Oye, tengo que decir que con los trajes seréis un poco como... A ver, vamos a darle aquí. Como vale. Los parchís, pero ya como si se hubieran... Vale, vale, vale. Oh. Siguiente paso. Necesitamos... Muy bueno, ¿verdad? Esto. Una moneda que ponemos encima del pastel. Yeah. Y ahora, por turnos, tendremos que ir cortando partes del pastel y al que se le caiga la moneda, la coge con la boca. ¿Estáis preparados? Sí. ¡Qué nervios! Empieza Ana... Muy cobarde, no ha arriesgado, no ha arriesgado. Muy cobarde, muy cobarde. Ahí está, otro Ernesto. Cobarde. Mira a Ernesto. Otro cobarde. Tampoco quiere, no quiere pasar. Arriesgar un poquito venga, más. Venga, goloso, venga, goloso. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí está. Yeah. Venga, vaquero. Sois muy cobardes, ¿eh? Venga, listi, venga, vamos a ponerle venga, emoción. Venga. Madre mía, madre mía. Vamos así, ¿no? Vamos de este palo, ¿no? Vamos a saco. Qué barbaridad. Yo digo que vas a caer tú. Uy, cómo te la has jugado ahí, Ana. ¿Cómo te la has jugado? ¡Venga, Ana! Yeah. 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 Vamos a hacer una cosa. Todos a por Ana. Sí, hombre. Yo tengo el pulso para robar pandereta, también te digo, ¿eh? A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Ernesto! O Pablo la palmáis. No. ¿Me toca a mí? Sí, claro. Sí. No me lo habéis dejado fácil, ¿eh? Bueno, a mí lo que más me gustó ha sido la cara de Ernesto de... Ahí os habéis chupado esta, ahora a ver qué hacéis. ¡Vamos, churra! ¡Ahí voy, churra! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Vale! ¡Venga, vaquerito! Ahí está, vaquero. Vaquero, se hace hueco. Qué cagada, macho. Te la comes. Venga, aquí te tengo que hacer. Cogerla con la boca. Pero está muy fácil, ¿eh? Ahí estamos. La moneda es de Ana Simón, Bueno, no está mal. Gracias, Ana. Que se limpia, chico, hombre. Tendremos otra oportunidad. Amigos, es un gurú de la moda, un gurú de la vida. Vaquerizo, sí. Mario. Por aquí, porque estamos ya somos muy, muy, muy fans de la nueva edición de tu reality con Alaska. Sí. ¿Qué tal va la cosa? Fenomenal.
Bueno, hemos visto en la MTV, los domingos por la noche, sabéis que hacen el show, algunos momentos que nos gustaría comentar en tertulia. De todas formas, yo pensaba que venía a un bar para estar con cuatro amigos tomando una cerveza. Y aquí no veo ninguna cerveza. Oh. ¿El horario es protegido? No, no, que protejan todo. De verdad, no, no, pero estoy muy bien aquí, perdóname. Nada, nada, vamos a ver el primero, porque hay un momento impagable. Estás con Natalia Verbeke y le empiezas a explicar una historia sobre el cerebro que nos gustaría ampliar un poco más. Vamos a ver. Yo solo sé leer las cuentas creo bancarias. Que son mapas, pero... ¿Mapas? No, no, imposible. A mí me falta lo de los pájaros. ¿Qué son lo de los pájaros? Que tienen como una cosa de orientación natural. Ah, el hipótamo. ¿El qué? El hipótamo. Es una cosa que está aquí detrás, que tienen muy desarrollados los taxistas. ¿Sí? No, es verdad. Que no, hombre, no, no, te lo juro porque me muera. El hipótamo, te lo prometo porque me muera, te lo digo pero en serio. De verdad, porque luego yo lo repito y quedo como una idiota. No, pues no quedes como una idiota, te lo digo en serio. No sé si se dirá bien o no, pero son ellos de memorizar tanto las calles, que saben los caminos. Pero. El hipotálamo. Es que yo tengo incontinencia verbal, tú ya lo sabes muy bien, jefe. Y entonces yo digo las cosas según me salen. Pero lo dije mal, pero hipotálamo. Bueno, es una cosa que tenemos. Empezaste por un pótamo, luego ya añadiste hipótamo. Hipotamo, ¿no? Bueno, pero que te quiero decir, no. Monaguillo, yo lo he visto en la que carta. Yo tengo mucha razón en lo que estoy diciendo. Efectivamente. A lo mejor la explicación no fue la más acertada, pero que yo, todos tenemos hipotálamo y que los taxistas lo tienen muy desarrollado, eso es verdad. Eso porque es verdad. Porque es para dirigirte, para dirigirte bien y no perderte, que no hace falta el GPS ni nada de eso. Que después los GPS. Cuando te cortan una calle, el taxista se va para allá y te pones de mala leche. Claro. Bueno, yo tengo que decir en honor a la verdad y a Mario Vaquerizo que está hablando del experimento más importante del cerebro que existe, que es el de la plasticidad cerebral, que se hizo en el año 2003 con unos taxistas en Londres. Y ¿a que es verdad? Se demostró, demostró que los taxistas tenían el hipotálamo más desarrollado mira, no tenían problemas de memoria porque habían ejercitado eso. A partir de aquí sí. Sombrerazo para Mario, sombrerazo. ¿Qué? Los taxistas tienen anulado el olfato también. El olfato. No, pero bueno, hacemos un consejo, lo vamos debatiendo, un consejo y lo debatimos. No, esto no hay estudio todavía. Amigos, estamos de vuelta con grandes personas, Mario Vaquerizo, que ha venido a vernos, y el monaguillo Ernesto Sevilla y Vaquero, que estrenan show el próximo 5 de junio. Gracias a todos. Y volvemos mañana a las 9:45 con Jordi Évole. Ahora con el culo al aire de Antena 3. ¡Hasta luego! Oye, el 5 de julio que se estrene, por ejemplo, este fin de semana, el 31 están los Tres Calaveras Huecas en Tenerife y el sábado están los Tres Calaveras Huecas en Las Palmas, en el Zika. Lo digo porque...